Buenos días con todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Juan Nazario y hoy seré el presentador en este webinar titulado Innovación Educativa con IA, Diagnóstico Médico y Desarrollo de Habilidades Blandas, el cual estará a cargo de Arnaldo Alfredo Munibe Méndez. Él es cirujano dentista, doctor en odontología y especialista en ortodoncia. Y Ortopedia Maxilar, con amplia experiencia en la docencia universitaria desde el 2016. Actualmente, él se desempeña como docente de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Sus intereses profesionales incluyen la implementación de tecnologías avanzadas como la impresión 3D y la inteligencia artificial para optimizar los procesos en ciencias de la salud y odontología. Es miembro activo de la SPO y ALADO, de la Sociedad eh, de, de, de Odontología, y cuenta con habilidades en diversas herramientas digitales y software especializado en su campo. Indicarles que al final, que al finalizar este webinar, ¿no? Habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas por el chat, ubicado en la parte inferior. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos completar la encuesta ubicada en la web o en el app del FIE. Recuerden que si eh, que ustedes pueden compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Arnaldo. Buenos días a todos. Muchas gracias. Por la presentación, eh, el día de hoy vamos a hablar de innovación educativa con inteligencia artificial, diagnóstico médico y desarrollo de habilidades blandas. Eh, Quien les habla es el doctor Arnaldo Muníbe Méndez. Eh, muy contento de, de el día de hoy eh, estar en este festival. Yo desde los primeros años eh, soy docente. En, al, en algún ciclo llegué a ver eh, la, la iniciativa de innovación de docencia. Esta página de innovación educativa tiene bastantes años, tiene bastantes ediciones de este festival. Y de repente una de las cosas que me, ha, me hubiese gustado o que me gustaban, o me, me gustó, fue que en algún momento pueda formar parte y dar mi apoyo en este festival. Así que estoy bastante agradecido de poder compartir con ustedes parte de lo que podemos hablar sobre la inteligencia artificial. Mayoritariamente, y de alguna manera seguro los presentes pueden haberse dado cuenta, muchos de los temas de este año están relacionados con inteligencia artificial. Es un tema que está bastante, eh, por así decir, de moda. Y la razón por la que podríamos ver que mayoritariamente todos los títulos tienen que ver con esto. Es porque eh, las posibilidades con la inteligencia artificial son extremadamente eh, completas y probablemente recién estamos eh, descubriendo cosas que se van a poder hacer con la inteligencia artificial y que probablemente se van a integrar a nuestra sociedad a una velocidad eh, excesiva, y de repente es importante ver qué cosas se pueden hacer y cuáles son los límites actuales que de repente poco a poco se van a ir rompiendo. Bueno, como me presentaron en la, hace, hace unos minutos, formo parte de estas tres universidades, eh, de las cuales en las, bueno, cuatro universidades, de la San Martín estuve hasta, el, hasta este ciclo. Eh, en este caso, eh, tanto en San Martín como en la Santoría de Morrobejo y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, eh, me desempeño como docente del área de ortodoncia. UPC es mi casa, eh, en este caso principalmente, yo soy pregrado UPC y bueno, es en, el único, eh, en la única universidad en la que enseño pregrado y veo de cerca en algunas clases en las que me encuentro, antes sí mayoritariamente estaba completamente enfocado en pregrado. Pero eh, he podido ver de mano de diferentes formas, tanto como alumno como docente, de qué manera las tecnologías han podido apoyarnos en el desarrollo de, de estudiantil, ¿no? Y de qué manera pueden haber sido utilizadas de manera positiva, como también en su momento, cuando llegaban estas innovaciones, y no me refiero a la inteligencia artificial, sino a otras herramientas de cómo primero eran marcadas como algo de repente malo, que de repente podría facilitar o generar atajos en la actividad educativa, sobre todo para los estudiantes, pero que poco a poco se han ido tolerando, ¿no? Desde de repente, hace muchos años, cuando se priorizaba que el estudiante tenía que caminar a una biblioteca y buscar los libros, hasta que se tolere la posibilidad de buscar en Internet. Entonces, son diferentes revoluciones o transformaciones que se van dando poco a poco en los siguientes años de lo que se va a ir pudiendo observar y probablemente no es excepción de la inteligencia artificial que pueda ocurrir ello. Y principalmente en la Universidad Cayetano Heredia se dio la posibilidad hace unos años de que pueda... Eh, más o menos con la experiencia que tengo en tecnología y de, sobre todo la habilidad de poder estar constantemente buscando innovación, poder tener un espacio para compartir cursos personalizados. Y cuando me refiero a personalizados es que eh, se, se nos da la libertad como equipo de poder crear cursos innovadores. Que nos permiten de repente explorar aún más las diferentes tecnologías que se van dando, especialmente en el campo de inteligencia artificial para ciencias de la salud. Eh, bueno, como parte del bagaje profesional, bagaje. Eh, eh, bueno profesional eh, académico actualmente cuento con una patente ocho publicaciones activas que sé que no es bastante pero ahí vamos arrancando de poco a poco vamos a ir eh, generando algunas publicaciones adicionales de todas formas mayoritariamente son enfocadas al área de odontología existen algunas propuestas algunos proyectos para poder generar algunos eh, papers relacionados al uso de inteligencia artificial en ciencias de la salud que poco a poco se van a ir dando y actualmente cuento con 30 asesorías activas de tesis de posgrado, ¿no? Entre ellas algunas de algunos temas interesantes sobre cómo explorar la búsqueda de información y cómo estas próximas plataformas de redes sociales principalmente pueden albergar información útil para el profesional como también para los pacientes. También me encuentro eh, como parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Ortodoncia. Es importante también poder eh, tener presencia en estas sociedades para poder de una manera monitorear y proponer mejoras para la práctica profesional específicamente de esta área. Bueno, comenzando la presentación del día de hoy. Eh, y haciendo la búsqueda de información respecto a este tema uno de los eh, papers relevantes que se dieron en la primera mitad del año 2019 ya que este tema de inteligencia artificial si bien como concepto se ha manejado en otras áreas recién la explosión o la cantidad de publicaciones desde el área de ciencias de la salud se dio a partir del 2019 y Años 2021, en mayor medida, eh, hemos podido eh, confirmar, o al menos estos autores han podido confirmar, de que la inteligencia artificial aumenta la capacidad de aprendizaje y proporciona un sistema de apoyo a la toma de decisiones a escalas que están transformando el mundo de la atención médica. Y cuando me refiero a que existe un aumento en la capacidad de aprendizaje, es innegable que este tipo de sistemas pueden permitir la multioperatividad eh, un estudiante podría estar haciendo hasta tres actividades a la vez y no necesariamente eso es negativo ya que es importante entender de que las nuevas generaciones nativas digitales tienen la capacidad de poder ejecutar varias tareas a la vez. Si bien existe un, un, un engrama generacional, y a veces me incluyo, de que de repente no se puede realizar muchas actividades a la vez, estas nuevas generaciones tienen la posibilidad de poder concentrarse en la... de alguna manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y eh, la manera de recibir información cambia ya que eh, esta forma de recibir aprendizaje a veces eh, requiere menos tiempo eh, de repente obtener los resultados más rápido y poder aprovechar ese tiempo de sobra en otras actividades no eh, está de repente en algún momento la clase tradicional tenía un tiempo de dos horas, pero conforme eh, estas nuevas generaciones podemos observar de que el nivel de retención o de mantenerse conectados disminuye y esto hace necesario que existan estrategias incluso de intervención no humana que puedan resumir, puedan analizar y de alguna manera procesar la información más importante y que el estudiante pueda aplicarlo y no necesariamente sea un atajo malo, sino que podamos eh, desempeñar otras actividades que puedan reforzar el aprendizaje y de repente no ligarlo a un tema más memorístico, sino eh, de repente más aplicativo. ¿no? El estudiante sabe que estos 10 conceptos de esta clase son importantes y de repente el resto de la clase se, se encargarían de ver en qué ejemplos podría ser útil poder aplicar los conceptos vertidos en, las primeras, en los primeros minutos de la clase. ¿no? Entonces, hay una transformación que se está dando y probablemente eh, sea algo muy común en los próximos años. Por otro lado, desde el punto de vista médico, existen varias formas de aplicar la inteligencia artificial y esto lo hemos podido desarrollar con el equipo en los cursos que llevamos sobre inteligencia artificial en ciencia de la salud. Actualmente vamos ya activando el noveno grupo y me parece que el, el, en la próxima semana se activa un grupo adicional de estudiante, estudiantes, en este caso eh, principalmente médicos, que están buscando saber cómo pueden integrar a su práctica, puede ser clínica, académica, profesional, eh, el personal, perdón, el tema de eh, la inteligencia artificial. Por otro lado, también eh, nuestra, y, y como parte del tema del día de hoy, eh, la utilización de la inteligencia artificial tiene un gran potencial en desarrollar o en desplegar las estrategias de aprendizaje, sobre todo en el entrenamiento, ya que eh, la inteligencia artificial maneja un concepto que se llama eh, lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural. Este procesamiento del lenguaje natural permite la construcción de textos que pueden ser suficientemente eh, eh, complejos como para que puedan formar parte de una conversación. Y a lo que me refiero con complejo es que la forma como nosotros nos comunicamos muchas veces es muy eh, complicado de procesar para un sistema de comprensión de textos normal. O sea, si de repente nosotros, así como conversamos, le preguntamos algo a Google, probablemente los resultados van a ser más cortos a que nosotros de repente primero eh, utilicemos palabras clave y directamente coloquemos la búsqueda. ¿no? Entonces, el procesamiento de inteligencia artificial, desde este pequeño ejemplo de la búsqueda de información, tiene un gran potencial ya que podríamos iniciar una conversación en vez de de repente una solicitud. Entonces, tanto para la búsqueda de información como de repente para crear un avatar, en este caso el concepto de avatar es crear un personaje virtual, el cual pueda adoptar diferentes, de repente, posiciones políticas, eh, posiciones, eh, características físicas virtuales, ¿no? de que sea mujer, que sea este de, de 20 años, que de repente esté en, en secundaria completa. Entonces, podemos eh, construir un avatar y a partir de esto poder entrenar al personal de salud en de repente eh, prepararlo para eh, recibir instrucciones, construir de repente eh, alguna relación de médico-paciente y de esta manera pueda comprender cómo eh, poder desenvolverse en el campo médico incluso antes de eh, tener un contacto directo con un paciente. Y esto es bastante importante ya que este entrenamiento constante podría permitir que de repente un estudiante, o sea, que de repente el docente pueda crear este avatar y el estudiante tenga todo el fin de semana para practicar conversación con el paciente ficticio, ¿no? Algo que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC, eh, sería lo más parecido a, las, a, 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 a los cursos de médico-paciente, donde se programa a un, a un actor y este actor asume el, el rol de paciente, ¿no? Y, y pueda... Eh, conversar con, eh, en este caso, el estudiante y de alguna manera pueda eh, el, el estudiante, por medio de las preguntas de la historia clínica, ir obteniendo información y de repente el actor programado eh, de repente a, a hacer, tener algún tipo de personalidad, eh, llevar el, 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 la, la situación clínica y ver qué tanto puede el estudiante eh, responder. ¿no? Entonces, esto estaría reemplazado por una inteligencia artificial. Que si bien actualmente llegamos hasta la posibilidad de tener una comunicación hablada, como si se tratara de una videoconferencia, es muy probable que en los próximos años esto se reemplace por una, una videollamada y que este avatar no solo tenga eh, voz natural, sino que también de repente expresiones o un rostro cada vez más. Más eh, natural o dif difícil de, de percibir si es que es una persona o de repente un paciente. ¿no? Y bueno, eh, finalmente, también es importante comentar el tema de la redacción científica, ya que así como existe una explosión en los temas de inteligencia artificial, de repente principalmente en la página PubMed, lo que vamos a encontrar probablemente es que también va a haber una explosión de eh, trabajos escritos por estudiantes para diferentes actividades que probablemente en un gran porcentaje sean generados por inteligencia artificial. Pero es importante eh, ser tolerantes en el sentido de que no vamos a aprobarlos directamente, sino en el sentido de ser tolerantes con estas nuevas tecnologías. Es innegable que de repente en los próximos meses los estudiantes poco a poco vayan... Eh, vayan comprendiendo cómo interactuar con la Inteligencia artificial para que les haga las tareas pero eh, también existe una habilidad respecto a de qué manera el estudiante también analiza el contenido que recibe y a partir de contenido base o sea puede ser que el estudiante pida hacer un resumen de eh, un libro pero o de un tema específico, pero si el estudiante tiene los conceptos básicos, va a saber si es que la información que se está dando es muy superficial o de repente requiere agregar información de otras bases. Entonces, el trabajo del estudiante varía en el sentido de que la posibilidad de tener eh, la capacidad de leer un libro y saber en qué partes está la información más importante le va a permitir que no se demore de repente un día entero en buscar la información sobre un tema en un libro, sino que va a poder... Eh, tener en menos de 10 minutos eh, el, la síntesis de 20 libros, eh, ubicando los conceptos claves de cada una, o sea, de lo que se ha solicitado, ¿no? Y que de repente no es malo, sino lo malo sería eh, que de repente el estudiante únicamente realice una solicitud y sin necesidad de leer ni ver qué es lo que tiene contenido, finalmente lo envíe como tal. Entonces, eh, la figura del alumno eh, descuidado o con un potencial una potencial capacidad de, de desaprobación va a existir siempre ¿no? de repente hace 30 años como comento en el curso que llevo en Cayetano de repente hace 30 años teníamos al estudiante que transcribía un libro ¿no? y lo entregaba como tarea, hace 20 años tendríamos al estudiante que imprime, que le hace un print a la página de wikipedia y lo envía, y hace de repente, eh, no sé, 10 años, probablemente tengamos al estudiante que eh, va a Google Traductor y agarra un artículo en inglés y lo, lo pasa al español y lo envía, sin leerlo. Y también va a haber la posibilidad eh, en estos años de que también haya un estudiante que pida por inteligencia artificial una tarea y la entregue, y la capacidad del, del docente va a ser ver qué tanto ha logrado cumplir con el objetivo. Si es que encuentra una información muy superficial, es altamente probable que el estudiante de repente no ha generado un trabajo de síntesis o de revaluación del texto. Y esto se va a ver poco a poco en, en las diferentes este, actividades que se puedan dar. Y probablemente eh, la, la forma como un docente debería de planificar sus actividades va a cambiar, ¿no? De repente en vez de pedir en vez de tener una tarea eh, estructurada de hágame un resumen de tal tema todas las semanas lo más probable es que tengan que priorizar actividades relacionadas a la comprensión a la reflexión y de repente hasta del mismo juicio crítico del que ponen en juego el mismo juicio crítico del estudiante y probablemente eso sí va a ser más complicado que la Inteligencia artificial lo pueda eh, desarrollar a menos de que el estudiante sí la sepa utilizar correctamente. ¿no? Entonces, esa, es, esa va a ser la transformación. Y, y es un engrama que probablemente algunos docentes no lo van a poder de repente comprender. Y la idea es que pueda poco a poco facilitarse ese sistema, ya que existe una generación de docentes que probablemente tienen el, eh, de repente teorizado que este curso tiene 10 temas. Y los 10 temas tienen que llevarse igualito todos los ciclos y que existe el examen final, el examen parcial y entregar dos tareas. Entonces, pone va, va a ser un reto de que, el, de que de repente el docente pueda reformular el curso y que cada vez los cursos sean acumulativos, en el sentido de que si esta promoción recibió 10 temas en 10 clases, probablemente con ayuda de la inteligencia artificial estos 10 temas se puedan desarrollar en 8 clases y le sobren 2. Para ejecutar nuevos temas o de repente reforzar los temas anteriores. Y así poco a poco se pueda eh, obtener más espacios de debate, de análisis crítico que se puedan dar. Finalmente, el análisis crítico podría no solamente ser eh, visto en, una, en un texto, sino que podría ser eh, calificado eh, mediante una exposición o conversación directa con el docente. ¿no? Entonces, Existen diferentes estrategias, así como existen diferentes estrategias para que el estudiante pueda hacer tareas fáciles, también van a existir diferentes estrategias para que el docente pueda calificar a los estudiantes y dosificar sus tiempos. ¿no? Bueno, respecto a la inteligencia artificial como tal, yo principalmente estoy especializado en la inteligencia generativa de texto. ¿Y por qué en la inteligencia generativa de texto? Porque la generación de imágenes es una tecnología más reciente. Ahora, cuando me refiero más reciente, meses más reciente, y la evolución de la misma todavía no se ha dado a, una, a un nivel eh, tan profundo, ¿no? Y también existe un componente ético, que se, que, o sea, un componente, perdón, de eh, parcialización de resultados que es propio de una inteligencia artificial de escala mundial. ¿A qué me refiero? Todos esos tipos de inteligencia artificial manejan una base de datos propia. Entonces... Eh, equitativamente se ha colocado información de cada área, eh, y, me, y bueno, no equitativamente, sino que de acuerdo a lo que se ha podido manejar a nivel de superficialidad, se tiene información de ciencias, de ingenierías, de medicina y otras áreas de, de conocimiento científico. Pero si de repente estamos frente a un tema de neurología pediátrica en pacientes con labio leporino, probablemente esa información no va a ser tan precisa como pedirle de repente el resumen del Quijote de la Mancha, ¿no? Por el tema de que a, una, a un mayor nivel de especialización, eh, probablemente eh, las posibilidades de, de encontrar información de la inteligencia van a ser limitadas y finalmente podamos incluso tener resultados poco eh, lógicos, ¿no? Ya que en algunos tipos de estas inteligencias artificiales que vamos a ir conversando, eh, a veces cuando se encuentran al límite de, de, o sea, ante una pregunta que es difícil de contestar, pueden llegar a un punto de hasta inventar, ¿no? Entonces también tener cuidado con eso, sobre todo los estudiantes que se están desinformando, ¿no? Entonces eh, ese sería el tema. Ahora, mencioné la palabra ética porque algo muy parecido ocurre también con la presentación. Eh, con la presentación geográfica de poblaciones. Si nosotros queremos generar imágenes relacionadas al campo, eh, de repente al, 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 a, sobre una población nativa, de repente que no tiene contacto directo con Internet, o de repente a algún distrito, eh, de repente, a algún distrito de nuestro país que de repente no tenga una penetración completa de Internet, probablemente vamos a tener información de la inteligencia artificial de manera externa pero no directamente de lo que realmente se está dando en esa población. Entonces, esas son algunas de las limitantes. Y también eh, que existe un fuerte componente racial para algunas respuestas. Y esto se debe a que esta base de datos que alimenta, información, que alimenta la información de estas IAS principalmente está cubierta por textos generados por personas. Y muchas veces esta información tiene diferentes formas eh, estrictamente eh, de componente racial que podrían influir en que esta inteligencia se pueda ver alterada y dar resultados extraños, ¿no? También tener en cuenta de que eh, si bien estos textos podrían generar alguna parcialidad sobre alguna opinión o tema, eh, por otro lado también en algunos tipos de inteligencia artificial o configurando bien el problema lo que podría generar también son eh, de repente eh, respuestas u opiniones muy estrictas que podrían dejar de lado eh, de repente algunos otros componentes de habilidades blandas no a lo que voy por ejemplo es a un último ejemplo que hicieron con una inteligencia artificial, que era de repente elim en un campo de batalla virtual, era eliminar a los, a, a los que consideraba malos, y finalmente terminaba matando a los de su bando. Y esto era bueno, y seguían haciendo las simulaciones, y después de eliminar al bando contrario, terminaba eliminando a sus bandos amigos. Y era porque dentro de, la, de lo que había comprendido como eliminar lo malo, finalmente analizaba y se daba cuenta de que también los malos eran los de su costado. Entonces, por ese lado también son algunos temas o riesgos que se están dando. Ahora, con respecto a los principales motores de inteligencia artificial, probablemente en la última actualización de WhatsApp y Facebook han podido ver que se ha integrado a, los, a las redes sociales. Ahora tenemos un chat con AI eh, implementado con Lama 3, que en este caso es su inteligencia motor de inteligencia artificial generadora de texto de Facebook y Whatsapp tenemos ChatGPT que principalmente y a título personal, de acuerdo a toda la búsqueda que se ha tenido durante estos estas semanas o, o meses eh, es la que da mejores respuestas sobre todo en el área de la salud y sobre todo para, para crear eh, avatares de conversación directa, ¿no? Entonces, eh, trabaja más como una inteligencia humana, por así decirlo. Gemini y Copilot tienen una particularidad, que su motor base está en un buscador. O sea, Gemini funciona con Google, pero el tema de Gemini es que se comporta mucho como un buscador. O sea, como que yo te pregunto algo y, y me das la información eh, eh, directamente. Pero el problema de esto es que no interactúa con inteligencia artificial y muchas veces pierde el rol. O sea, de lo que estaba conversando contigo normalmente, te dice, ah, ¿verdad? Por si sí acá en Google vas a encontrar esta información. Entonces, como que rompe esa, eh, esa capacidad que podríamos lograr de construir una conversación donde tú te olvides de que es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ese lado. Ahora, tanto ChatGPT como ai y Gemini son eh, sistemas de inteligencia artificial independientes, ¿no? Cada uno tiene su motor o su sistema que genera este tipo de respuestas. Y en el caso de Windows Copilot, es un motor de inteligencia artificial también integrado a las, version a las últimas versiones de Windows 11, pero que eh, tiene como base, aparte del buscador Bing, y probablemente la mayoría en esta sala. Eh, no me dejará mentir que de repente nadie utiliza Bing o que de repente utilizas Bing únicamente para descargar Chrome, entonces no es un motor de búsqueda tan bueno y ahora si tú a un motor de búsqueda que como, eh, normalmente no frecuentas, haces una interacción con el mismo y encima te, te, te da respuestas de Bing, entonces no se da a, una, a un nivel tan, tan preciso de comunicación. Entonces, esas son como que las potencialidades y limitaciones que hemos podido evidenciar. Ahora, de todas maneras, Windows Copilot tiene un gran potencial, ya que el mayor porcentaje de computadoras está conectado a Windows y este tipo de sistemas de inteligencia artificial van a permitir que, incluso, de acuerdo a lo que se ha podido revisar, desaparezca el mouse y el teclado, ya que podríamos interactuar en elaborar un documento, un PPT, únicamente conversando con el. Sistema y de repente también organizando archivos de la misma manera, entonces por ahí que se proyecta una gran potencialidad. En el caso de Gemini, estamos hablando de Google, que probablemente tiene una relación hegemónica en el campo virtual, pero por la forma como se está dando, todavía creo que de repente el grupo de ingenieros que se encargan de desarrollar estos sistemas todavía no se dan cuenta que tienen que desligarse de Google para hacer un motor independiente. Y probablemente le pueda ocurrir lo mismo que a Blockbuster cuando desapareció, ¿no? Ya que se resistían a dejar el formato físico de películas. Entonces, es probablemente un riesgo o una amenaza que se pueda dar en los siguientes años, que de repente de un momento a otro desaparezca Google, como lo conocemos. Y finalmente, ChatGPT creo que lleva la prioridad o en este caso la ventaja. Y si ustedes hacen una revisión, eh, principalmente los la mayor cantidad de artículos científicos a nivel de estudios médicos relacionados con inteligencia artificial están probados con chat GPT, ¿no? Entonces, eh, de, incluso desde el ámbito académico, esta inteligencia artificial está teniendo eh, una amplia eh, capacidad de, de respuesta, ¿no? O sea, está, está teniendo bastante eh, posibilidades de trabajo. Y bueno. En el caso del diagnóstico, eh, todos conocemos que tiene esta determinación de condiciones médicas, plan de tratamiento, permite establecer un pronóstico y evita el tratamiento incorrecto, esto lo conocemos. Eh, en este caso, ChatGPT y otras tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, conocidas también como NLP, tienen un gran potencial en los ámbitos de diagnóstico y triaje médico. Y otra cosa que también se me olvidaba comentar respecto a la generación de imágenes en el campo médico: como existe una información superficial de todo lo que tenemos, todavía no hay una inteligencia artificial que tenga una base importante de imágenes médicas que permitan una generación realista de las estructuras anatómicas. Cuando ocurra eso, van a haber varias posibilidades con los generadores de inteligencia artificial en el campo médico, ya que un docente de repente podría generar láminas de repente de anemia falsiforme y de repente el estudiante... Tenga la posibilidad de tener diferentes imágenes y poderse entrenar en la identificación de diferentes estructuras anatómicas a nivel microscópico, ¿no? entre otras cosas. Y bueno, y principalmente siempre coloco este logo antes de comentar sobre el diagnóstico, ya que es importante abrir la mente, sobre todo en el campo médico, que es un campo muy restrictivo y que eh, de repente no permite o, 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 o este, defiende bastante el hecho de que el estudiante no. Eh, digo, pero que, que cualquier otra persona que no sea del campo médico pueda diagnosticar y es válido, pero sí podría el médico derivar ciertas situaciones para que la IA pueda apoyarlo en la identificación diagnóstica y mejora de resultados en este punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para facilitar la recopilación de historias clínicas. Hablando de un tema superficial al diagnóstico, eh, ChatGPT puede diseñarse para realizar preguntas iniciales estándar para recopilar una historia médica de un paciente. Estos datos eh, luego pueden ser evaluados por un profesional médico para determinar el diagnóstico más preciso. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Eh, que esta recopilación de historias clínicas es una recopilación superficial y que luego el profesional de salud debe realizar una siguiente indagación. Pero ya con este primer grupo de, de preguntas, podría tener ya un esbozo de la historia clínica y de repente realizar preguntas más objetivas o más directas al, al problema del, del paciente. Entonces, más o menos cómo funcionaría de repente en el ámbito odontológico, algo muy parecido a esto, creo que desapareció acá mi paciente, pero en este caso, antes de llegar al odontólogo, eh, una recepcionista, en este caso reemplazada por un avatar virtual, podría realizar la eh, recopilación de historias clínicas. Entonces, para esto, hice, hicimos esta plantilla para poder eh, tener la posibilidad de saber cómo preguntarle a ChatGPT o a algún otro sistema de inteligencia artificial. Entonces, estas preguntas o, o estos campos son los que se solicitan y aquí es donde se llena toda la información. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta? No sé si, ah, sí, tenemos que tener en cuenta. Eh, principalmente saber qué va a entrar, o sea, quiénes van a interactuar, qué necesito, o sea, qué necesito de la inteligencia artificial o que se va a hacer, un objetivo principal, o sea, qué es lo que se va a finalmente lograr y objetivos específicos que en este caso, <laughs> para la recopilación de historias clínicas, estarían orientados a eh, las diferentes enfermedades que pueda tener el paciente. O sea, pregúntale de esto, pregúntale del otro. Que no sea muy, muy libre, sino que eh, pueda eh, de alguna manera este, prior, eh, orientar a la inteligencia a saber qué preguntar. Y también, eh, esto, bueno, esto es un vestigio de hace unos meses, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de saber cuándo es suficiente. Pero si ustedes quieren controlar ese ámbito, uno podría tener alguna palabra clave que permita saber que ya hasta aquí nomás acaba la, la, la indagación. Y finalmente el resultado, que sería lo que estamos solicitando, en este caso yo lo que le estoy pidiendo es que luego de todas las preguntas me haga una tabla, de una, una tabla donde la primera columna sean antecedentes y la segunda el detalle, donde se van a listar las características, los antecedentes son familiares, médicos y odontológicos, ¿no? En este caso, toda esta tabla está resumida en este punto y lo que... Eh, continuaría sería construir esta estructura llevar la chat GPT y, y hacer que el chat GPT se convierta como si fuese un un, un este como si fuese un paciente no entonces voy a eh, a ver un momento déjenme ver si podemos sí vamos a me dan unos minutos notas Vamos a poner acá. Vamos a poner notas. Voy a enviarme esta información a. Para poder hacer más o menos la práctica de cómo funcionaría. Creo que ya me lo he copiado. Sí, ya me lo he copiado. A ver, vamos a poner acá. Esperamos un momento. Yo voy acá a mi celular. Y lo que les quiero mostrar es. me estoy copiando el prompt que en este caso es esa instrucción y lo estoy pasando a chat gpt lo hago en la versión móvil uno porque para tener dos pantallas y lo otro es porque eh, en este caso este sistema tiene la capacidad de generar el modelo conversacional entonces si ustedes pueden observar no sé si se logra ver eh, vamos a ver si se logra ver no se ve no ok eh, pero bueno, lo que me interesa ahorita es que puedan escuchar eh, cómo interactuaríamos para el recabamiento de datos para este, para este caso. ¿no? Entonces, yo doy clic en iniciar. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, por favor? Ok, mi nombre es Arnaldo Munibe y mi fecha de nacimiento es 13 de marzo de 1992. Gracias, Arnaldo. Ahora, ¿podrías proporcionarme tu dirección y un número de contacto? Ah, vivo en Avenida Los Jamines 555 y mi número de contacto es eh, 446-7755. Perfecto, Arnaldo. ¿Tienes algún antecedente de enfermedades hereditarias en tu familia? Eh, no tengo. No, no tengo. ¿Alguna vez has tenido alguna reacción alérgica a algún medicamento? Sí, soy alérgico a, la, eh, a los AINES. Entiendo, Arnaldo. ¿Tienes alguna enfermedad sistémica como diabetes, hipertensión o alguna otra condición médica? Eh, sí, tengo diabetes, hipertensión y eh, de repente fibrosis pulmonar. Gracias por informarme, Arnaldo. Ah. Entonces, aquí. Pero sí, podrías decirme cuál fue tu último tratamiento y qué se te realizó. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Uh -huh. Ok, ahí está generando la tabla. Ya no le voy a preguntar más porque estamos sobre el tiempo. Aquí tienes la tabla con los antecedentes reunidos. Tipo de antecedente. Entonces, aquí eh, creo que les voy a. Sí, en este caso, no sé si se logra ver la pantalla. A ver, un momento, déjenme ver si puedo. Ah, no se ve. A ver. No, creo que lo voy a enviar como captura de pantalla y lo voy a enviar a notas. A ver. Un momento. Pero, así sí. es, Arnaldo. Podría hacer eso. ¿Esa captura de pantalla te, te la pasas este por WhatsApp al, al, sí. al WhatsApp. La tienes ya en tu computadora. Ajá, así es. Ajá, ahí está. Entonces, <laughs> si bien se han procesado los textos, al final eh, tenemos la siguiente tabla. Claro está que hemos hecho una eh, encuesta rápida, pero finalmente eh, en este caso podría ser algo mucho más detallado y mayor información como se puede dar. Ok, más o menos esta sería la propuesta en la recabación de síntomas, de, en la recabación de historias clínicas, pero también podemos llegar incluso a la posibilidad de poder organizar, eh, o sea, que el sistema pueda entender cómo diferenciar diferentes enfermedades. Y para esto, eh, la estructura de, de la, la planificación de parámetros cambia, ya que yo tendría que decirle qué características tendríamos que tener para que el programa sepa cuál, o sea, hacia qué diagnóstico podría irse. Y si bien uh, en este punto alguien podría decir, pero ¿y los exámenes clínicos? ¿Cómo hacemos con eso? Tendríamos que ver hacia dónde está dirigido nuestro sistema. De repente, si queremos una identificación superficial de síntomas para saber cuántas citas darle al paciente o con qué doctor derivarlo, puede ser válido. O también si es que ese sistema de inteligencia artificial está orientado a que el médico mismo pueda diferenciar entre un diagnóstico u otro, el mismo médico podría entregar diferentes valores de histología, de repente identificación diagnóstica o interpretación radiográfica que podrían aportar a que el sistema finalmente diga, haya, ah, tu diagnóstico está muy cercano a que sea esto o sea esto otro. ¿no? Y finalmente, eh, respecto a la desarrollación de habilidades blandas, eh, siempre coloco esta imagen, no sé si alguno ha visto esta película de pasajeros, en la que un, este, un viajero, ¿no? en este caso espacial, se queda solo en una nave y únicamente se queda conversando con, una, con un robot que lo va aconsejando. Entonces esto es algo muy parecido a lo que podríamos lograr en los siguientes años. Y como les comenté hace un momento, así como podemos generar un avatar para que un estudiante pueda entrenarse con la conversación, igualmente, este avatar tiene un gran potencial respecto a que nosotros podamos entablar un sistema de monitoreo o asesorías continuas que puedan ayudar, entre muchas cosas, a reducir el estrés. Podría ser un asesor eh, mismo que podría estar constantemente pendiente de eh, cómo se encuentra el estudiante y, sobre todo, qué habilidades necesita mejorar. Si bien antes, de repente, un alumno tímido necesitaba obligatoriamente conversar con una persona para saber cómo interactuar con una persona, lo que podríamos hacer ahora, o las posibilidades son múltiples, ya que eh, este mismo estudiante podría ponerse a exponer frente a este sistema de chat GPT, por ejemplo, y de alguna manera el sistema podría generar un tipo de retroalimentación donde le podría decir, eh, de repente trata de hacer esto, te recomiendo hacer esto, algunos ejercicios, y de alguna manera mejorar el proceso educativo, ¿no? Finalmente eso sería lo que tendríamos pendiente y de la misma manera, o sobre las situaciones múltiples posibilidades que tenemos, tenemos diferentes prompts que podrían eh, generarse para que el sistema se comporte de diferentes maneras. Desde el punto más simple, como ayúdame a decidir entre hablar con mis padres o mi tutora de colegio sobre un tema en específico, de repente un caso de bullying o un caso... De, de repente, desaprobación de libretas, cómo manejar la situación, eso es, habilidades blandas. De repente, construcción de habilidades saludables, donde podríamos realizar una conversación sobre, que donde asuma el rol de tal persona y lo ayudas a interactuar sobre tal situación. También es otra forma de trabajarlo. Y así eh, podríamos seguir eh, con diferentes propuestas, ¿no? En el, en el tema eh, educativo, formativo. Es algo que se va a ir construyendo con los, en los siguientes años y esto es un poco de lo que les quería traer. Este tema es bastante amplio, tiene bastantes posibilidades y la idea es poder practicarlo constantemente eh, de alguna manera, buscando que cada vez sea más personalizable y que los estudiantes sepan cómo aprovechar de manera útil este proceso. Finalmente invitarlos a todos a conocer el centro universitario de salud es un centro bien bonito ahí trabajo como docente de la área de segundas especialidades eh, y de todas maneras también eh, seguro poco a poco las áreas internamente psicología nutrición probablemente también van a integrar seguro la inteligencia artificial en estas eh, en, este, en este en este centro de atención ok eso sería todo por el día de hoy igual finalmente solo como algo complementario todas estas actividades de inteligencia artificial las vengo llevando si bien no las llevo en la universidad pero sí eh, en, en la Cayetano tengo un espacio donde hablamos de esto así que eh, ah, bueno, de alguna manera pueden seguirnos en las diferentes eh, redes sociales para poder tener información sobre este tema ok muchas gracias a todos por la presentación del día de hoy eh, bueno, esto es para mi parte de un curso que estamos llevando con la Universidad Javeriana sobre Inteligencia Artificial y bueno, invitados todos a poder seguir aprendiendo y explorando sobre esta área tan interesante y tan novedosa muchas gracias a todos por la atención del día de hoy muchísimas gracias Arnaldo por tu presentación ha estado súper interesante con con ejemplos este claros de cómo también ha sido cómo lo has estado este viendo y aplicando no en este caso desde desde ciencia de la salud eh, bueno, también te vamos a contactar y e invitarte también este así como como comentas que hay una comunidad de IA, en este caso en otra universidad también nosotros la tenemos en, en UPC Así que vamos a estar también este eh, contactándonos y ahora sí eh, a, aprovecho para eh, te voy a te voy a este a voy a ir comentando algunas preguntas que han estado dejando en el en el chat y en la sección de preguntas y a ver empezamos entonces. Eh, Esta es de Roberto Basilio Quispe Vilca. Bueno, esto más que una pregunta, creo que es un, es un comentario. Dice se podría este, aplicar eh, sim, eh, talleres similares de prevención de salud, tipo con diversas comunidades, no, por la diversidad cultural en nuestro país. Eh, él también comenta y culturalmente estaríamos preparados para usar la, la, la inteligencia artificial en la atención o interacción con los pacientes. Creo que de alguna manera general, ¿no? Pero no sé si hasta ahí tienes alguna... Sí, una yo, yo creo que ajá, desde el entrenamiento mismo del estudiante respecto a cómo, cómo entrenarse para diferentes conversaciones, sí se podría dar, de repente si sí es necesario todavía un, 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 un intermediario, el docente, el cual que ya conoce la situación cultural a la que de repente podría preparar a un estudiante si sí podría integrar diferentes eh, conocimientos a la Inteligencia artificial para que eh, esta simulación sea mucho más natural. Esto por ejemplo, lo podríamos ver eh, en el caso de medicina que muchos en muchos ciclos lo que hacen es ir a otras comunidades. entonces de repente el docente que ya sabe cómo es esta comunidad podría prepararlo eh, con diferentes eh, avatares que estén lo más personalizados posibles a Exacto. la comunidad a la que va. Uh -huh. Así es. Eh, luego también hay otra pregunta. Dice doctor, ¿considera que puede ayudar a generar preguntas o recomendar exámenes para la detección de una enfermedad en específico? Sí, sí. En este caso, este, con un buen asesoramiento, sobre todo agregar textos, o sea, agregar papers específicos o guías clínicas, eh, la IA podría eh, generar preguntas o en este caso crear cuestionarios donde el personal clínico pueda saber que si marca esto, 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 de repente está más cercano a tener una enfermedad u otra. Ok, perfecto. Ahora, y tenemos una, bueno, este es, un, este es un pedido de Julián Ricardo Díaz, y ahí sí te agradecería, en todo caso, Arnaldo, este eh, que tú puedas de repente ponerlo en el, en el chat del evento. Es. Te están pidiendo tu correo, ¿no? Que puedas compartir ah, ya, okay. tu, tu correo, ¿no? Ok, ok. Esas son justamente todas las, todas las preguntas ¿no? que tenemos ahorita en, en, en la sección de, de preguntas y respuestas. Eh, lo otro sería, eh, bueno, nuevamente, este, muchísimas gracias Arnaldo. Y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. No, no olviden, por favor, llenar la encuesta de la presentación que va a estar ubicada en la web o en el app del evento. ¿no? Y los invitamos a continuar con las siguientes ponencias. Pueden ingresar a ellas a través de la web o el app del evento. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Arnaldo. Muchas gracias. Nos vemos a todos. Feliz día.